Hola, soy Carmen Azara y vengo a participar en el programa Migres para el seguimiento de aves. El programa Migres es el seguimiento de aves planadoras en el estrecho de Gibraltar. Contamos las aves que cruzan hacia África para pasar el invierno. Hacemos un censo de las distintas especies durante julio, agosto, septiembre y octubre. El programa se divide en dos fases. Una primera destinada a la migración de las aves planadoras, son rapaces y cigüeñas, y una segunda para las aves marinas. Que llegamos aquí al programa Migre, nos dan un cursillo nuestros monitores sobre identificación de aves rapaces y después cuando ya llegamos al puesto para trabajar tenemos un monitor que nos ayuda a identificar y a hacer los censos. Vienen los pájaros y hacia dónde van. Si nosotros estamos mirando con los climáticos y vemos, bueno, pues ahí viene un pájaro, vienen del norte, del norte al sur, pues norte-sur. ¿Cuáles son los pájaros registros que tenemos que tomar de los pájaros si un pájaro cruza o no? Saber a ciencia exacta si un pájaro cruza o no cruza por nosotros. La furgoneta va a Cazalla, una cangú a tráfico y la otra cangú va a la ropa. Cada día viene de Lorellana, Gerardo y Ana. A tráfico van Pablo, Daniel y Marcel. Y al garrobo John, Rosa y Mariam. ¿Ok? ¿Cómo sabe dónde va? Esta furgo grande es la que va a Cazalla. ¿Tienes otra? Vale, vamos a ver. ¿Quién lo tenía, Mariam? ¿Quién lo tenía? Los voluntarios llegamos al puesto de observación y nos repartimos el cielo para controlar a las aves que van cruzando el estrecho. Estas aves vienen aquí para pasar a África, para pasar el invierno. Las aves que nosotros censamos pasan el verano criando en el continente europeo y después pasan el invierno en el continente africano porque allí tienen más disponibilidad de alimento. A través del trabajo de observación y seguimiento obtenemos información sobre la evaluación de las poblaciones de aves, importantísimas para la evaluación de su estado de conservación. Las aves planadoras cruzan por el estrecho porque ellas se mueven por térmica. Las térmicas son aire caliente que asciende y las ayuda a ellas a levantar el vuelo. Entonces estas térmicas no tienen lugar en el agua, solo en tierra. Por tanto tienen que buscar los sitios más estrechos de agua, en este caso en el estrecho de Gibraltar. Las aves migratorias necesitan unas condiciones de viento suave. Si el levante es muy, muy fuerte, no pueden cruzar porque las puede arrastrar hacia el Atlántico. El viento de levante las puede arrastrar hacia el Atlántico y sería para ellas pues, la muerte segura. Entonces prefieren poniente, porque si las arrastra hacia el Mediterráneo puede encontrar tierra sin problema y sobre todo vientos suaves, que no sean
viento fuerte. Para nuestro trabajo en el Migre utilizamos prismáticos, utilizamos el telescopio, también usamos guías de identificación de aves, la PDA que tiene mi compañero, emisoras de radio para comunicarnos entre los puestos de observación. Anemómetro para medir la velocidad del viento y contadores para el censo de las aves. Para mi compañero está apuntando en la PDA, que es una agenda electrónica, las aves que ha visto. Por ejemplo, ahora estamos apuntando que hemos visto una águila culebrera y apuntamos la dirección en la que va. La PDA es una agenda electrónica en la que almacenamos los datos de todo el día. Cuando llegamos a la reunión, la conectamos a un ordenador y descargamos los datos. Gracias a la PDA podemos apuntar los datos más rápidamente que si fuera en papel, y después la descarga también es mucho más fácil. Si fuera en papel tendríamos que perder más tiempo en pasarlo al ordenador, mientras que en unos segundos con la PDA pues descargamos rápido los datos. Esto es una guía de identificación de aves de Europa. Y aquí podemos ver distintos plumajes de cada especie. Hay algunas especies que se puede identificar así, macho, hembra, juvenil, como por ejemplo los aguiluchos. Y con la ayuda de la guía pues puede ver cuál es la diferencia de plumajes para ellos. Ahora he encontrado un bando de águilas calzadas. También hay un gavilán entre ellos. Y abejeros también hay. Tres aves. Hace 5 años vine por primera vez al programa Migre. Yo ni siquiera sabía que era un milano. Y a partir de ahí pues empecé a aficionarme a las aves. Bueno, tenemos que comer aquí en el puesto, porque no podemos abandonar el puesto de observación. Comemos por turno y bueno, a ver qué hay hoy de comer. Ahora vamos a entrar en la isla de Tarifa, un antiguo centro militar que ahora está abandonado, para hacer el seguimiento de aves marinas. Eh,
El migre de aves marinas consiste en estudiar el paso migratorio de estas aves en el estrecho de Gibraltar. Nos ponemos sentados mirando hacia África con unos telescopios y vemos las aves que entran y salen del Mediterráneo. Pueden ser aves como la pardera balear, la pardera cenicienta, págalo, alcatraces atlánticos. Dependiendo de la época, podemos ver unas especies u otras. Nos ponemos varias personas mirando hacia África en el telescopio y cogemos un punto de referencia, que puede ser un barco o un puerto que esté en la otra orilla, y vemos las aves que pasan por delante de nosotros, no vamos nosotros buscándolas. Las aves que contamos las metemos en una PDA. Para eso tenemos unos códigos. El código consiste en el nombre científico, las tres primeras letras del género y de la especie. Entonces, si un pájaro entra hacia el Mediterráneo, también tenemos que ponerle la dirección que lleva. Es decir, llevaría dirección oeste-este. Y si sale del Mediterráneo, al contrario, este-oeste. La diferencia entre el conteo de aves marinas y aves planeadoras es el lugar. Las aves planeadoras las hacemos en los puestos de observación de Cazalla, de Tráfico y de Algarrobo, y las aves marinas las contamos en la isla de Tarifa. Otra diferencia es el que las aves planeadoras cruzan de continente a continente, desde Europa hasta África, cuando van a pasar el invierno, y las aves marinas van desde el Mediterráneo hacia el Atlántico y viceversa. Otra diferencia es la altura. Las aves planeadoras van a mayor altitud porque deben de tomar las térmicas para poder cruzar el estrecho, y las aves marinas van a más a ras de agua. Acabamos de venir del puesto y ahora lo que vamos a hacer es descargar los datos de todo el día y vamos a hacer una reunión. Primero cogemos un mapa y pintamos las direcciones principales de que han seguido los pájaros, diferenciando entre rapaces y cigüeñas. Y después, con una ficha resumen, vemos los datos de cada especie, el número total de pájaros de cada especie. Y después comentamos cómo ha ido el día, si hemos visto alguna rareza. Nosotros en el puesto tenemos una PDA. En la PDA vamos apuntando con una serie de códigos la especie, el número que vemos y la dirección que lleva. Por ejemplo, si vemos un águila culebrera, apuntamos cule, que es su código, norte-sur, si lleva esa dirección, y el número 1. Después, con todos esos datos, se conecta al ordenador y se descarga. Y después los imprimimos una ficha general de cada puesto, y después una tabla resumen que se ve cada puesto, el número total de cada especie y el número total del día, tanto de cada puesto como de todos los puestos juntos, y hacemos las comparaciones entre los puestos. Pues ahora vamos a hacer un anillamiento nocturno de golondrinas. Para ello nos vamos a las Andas. Allí de día montamos las redes y después ya por la noche ponemos un reclamo en los dormideros de golondrinas para que lleguen ellas y caigan en la red.
Bueno, esta es nuestra última reunión del programa Migre. Vamos a ver todos los datos que hemos tomado en el campo durante los 15 días que hemos estado aquí. Los diplomas para que podáis certificar que habéis estado aquí en el programa Migre y que sois todos unos expertos contadores de pájaros. Laura Correa. John Rubin. Carmen Azahara Prieto Gil.